arrancamos. Feliz Halloween, hijos de mil puta. Vamos. Seguimos con la segunda parte de Castlevania. Circle of the Moon. Sí, bueno, vamos a arrancar. Vamos allá. ¿Se terminará hoy? No lo creo, pero vamos a intentar. Con las aventuras de Social acá. Vamos ahí. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Tenemos varios lugares. Abajo a la izquierda podríamos ir, o arriba, o a la derecha. Me quedé sin antídotos. Ah, hay que ir corriendo. No, estás con el mega dash o algo así. A ver. Todo para la derecha. Parece que todo para la derecha, sí. Anda, Claudio, ¿todo bien? Qué pesado antes de pasar acá. Saludos, Tavio, también. No se voy a perder esta vida, ¿eh? A ver, a ver. Sí, esta vida la voy a perder, ¿eh? Sí. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Arrancamos. A pleno arrancamos, ¿eh? No vino hoy, hoy está el suplente hoy. Faltó, tenía día de enfermo hoy. Vamos, sí, vamos a hacer lo mismo, toda la derecha, no nos queda otra. Pero vamos a tratar de jugarlo mejor ahora. No va a poder ser tan perfecto, me parece. Bien, pasé, pasé, pasé. Y ahora voy a hacer toda la derecha, pero ¿saben qué? Primero me voy a ir a curar. Por acá. Pero, están bravos estos bichos acá. Ahí. La rompemos. Bien. complicado. Yo saqué la... Ah, dejé las pantallas... Las notificaciones del lado izquierdo. Esperen que voy a hacer una cosita. Porque no me acostumbro, lo habíamos cambiado con el Castlevania. Lo vamos a dejar acá, las notificaciones. Así que saludos para el Apache y para Jorge también. Y gracias Claudio por la compartida. Y volvemos. Ahora sí. Mierda, esta parte es jodida. Ahí. Bien. Cura con salvadinia. Y ahora nos tenemos que volver todos para abajo de nuevo. No, por acá no. Por acá. Por el mágico ese ahí. Bueno, y ahora si voy todo derecho, tendría que haber una parte que podríamos ya superar. A ver. Estos espíritus son re vergueros. Vamos por acá abajo. Usar un antídoto. Ah, no había nada, acá era... HP Max. Bueno, por lo menos agarramos un HP Max. Ahora tendremos que hacer lo mismo, para la derecha pero del lado de arriba. ¿Muere o no se muere? Son bravos, ¿te has dicho? Concha es malo, boludo. Boludo. Voy a perder acá, eh. Tengo todas las de perder, muchachos. Vamos para la izquierda, si voy al coso de curado. Vamos a volver al coso de curado. Por lo menos agarré el HP Max. Y después nos vamos de donde estábamos a la derecha. Aguante, aguante. Vamos, zafé, zafé, zafé. Vamos, vamos vivos. Y derecha, entonces, vamos. Eso. Bien. Colo. Ajá. Bueno, era solo B Max. Nada muy importante. O sea que sigo sin avanzar. Bueno, entonces ahora ¿cómo es la movida? Me parece que tendríamos que ir para la derecha, pero en el piso de arriba del que estamos. Eso ahí todavía no fuimos, así que no nos queda otra que probar ahí. Así que vamos a volver otra vez al punto de salvado y ahí hacer la expedición a la derecha en el piso de arriba de este. Ah, mira vos. Mira vos. No, absolutamente impresentable. Vamos, hay que aguantar esta parte nomás. Bien. para acá, pero antes que ir arriba. Eso, eso, vamos. Oh, la concha de tu madre. Seguimos vivos, seguimos vivos. Espérenme un segundo. Ahí, ahora sí. ¿Qué onda, Fabri? Está buena la máscara de esto, ¿viste? El otro día no me la viste, la tenía puesta también en el stream de esto de Castlevania, pero la usé la primera mitad porque después me llené las bolas. ¿Cómo estás, Damián? ¿Todo bien? Muchas gracias por la compartida, viejo. Será anotada también con la de Claudio. Al próximo sorteo. Feliz Halloween a todos, muchachos. ¿Todo bien? Estamos con la segunda parte del Circle of the Moon. ¿Se termina hoy o precisará trasero? No lo sabemos. Ah, qué boludo. Bien, ahí. ¿Sale Castlevania el 64 luego? No, están como locos. El 64 lo hacemos otro día. Ahora sí podemos avanzar acá. Miren, muchachos. Opa, hay lluvia de likes. Y me parece que sé quién es, eh. Creo saber quién es. Creo saber quién es. ¿Tendrá antídoto? Hay antídoto, sí señor. El tema es que la máscara es media molesta. A veces te pica por todos lados la jeta. No, no seas así. Qué maldito. Ah, era para un HP Max nomás. No era para avanzar en el juego. Decepción total. ¿Cómo está, Jonah? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Bueno, ya avanzamos todo lo que había en esta mini zona. Y eran todos power-ups. Pero no logramos avanzar nada del juego. Así que vamos a tener que ver bien el mapa y elegir a dónde vamos a investigar. Acá no hay más nada. Así que podríamos subir. Puedo subir acá y seguir yendo a la derecha. Y en la parte esa de abajo investigar por ahí. Así, de arranque. ¿En dónde dejaron otra vez? Mirá. Fíjate ahí a la derecha abajo del tiempo. Vamos la mitad del juego. Lo dejé prácticamente con apenitas poco más de la mitad del juego. Así que hoy podría terminarse. Podría. No sabemos si va a suceder. Me estoy atajando ya. Así que vamos a investigar para el lado derecho ahora. La máscara de calabaza cuadrada. ¿Sabés que no la traje? Hoy la tenía a mano y la dejé en el cuarto colgado. Pero en la semana la traemos, ¿eh? En la semana la traemos. Que la tengo ahí esperando desde el año pasado. Así que en la semana la traemos. Vuelve el hombre calabaza en la semana. Tendríamos que bajar acá. Ir para abajo del todo. No, y acá tampoco se puede. Pero me cago en la puta. Entonces, ¿para dónde vamos? Para arriba hay poca cosa. Algo de arriba, del lado izquierdo, no, no creo que haya nada. Vamos a tomar el teleport y nos vamos para el lado izquierdo del mapa. Eso vamos a hacer. Ahí va, esto me gusta. A ver, ¿qué tenemos para investigar acá? Vamos a tirarnos para abajo. Sí, tirarnos para abajo y subir por la otra subidita. Y sabíamos que habían partes donde estaban los sarcófagos que estaban cerrados. Así que voy a hacer eso. Me tiro para acá. Era de la izquierda del chiquito, así que seguimos por acá. Vamos por acá. Y... ah, podríamos ver acá que hay primero. Que creo que ya podemos pasar. Sí, señor, ya podemos pasar. Tiene que haber un power up acá. A la mierda. Aumentar el máximo de corazones. Bien. Y podríamos ir a la izquierda. Y a la izquierda curarnos y salvar. Ahora sí. Oh. Toda esta parte de abajo a la derecha está todo plenamente recorrido. O sea, nos queda investigar para arriba. No. Ahora tenemos que ir por acá. Acá. Esta es la puerta. Esto ya lo... se rompió el sarcófago. Podemos pasar. Y ahora... todo esto es nuevo. Oh, pero nos lastima el agua esa. ¿Será que todavía por acá no? Armadura de metal, mira, esto es nuevo. Sube 70 a la defensa, pero un éxito. ¿Cómo es esto? Se entendió. No, pero es muy complicado esto, me voy a morir. No, ya no llega. Tengo que agarrar algún tipo de protección, algo. Sí, no. Es imposible así. Voy a tener que ir para otro lado primero. No para ahí. Entonces derecha, vamos a investigar otras zonas antes. Vamos a subir por ahí, pero hay unas partes a la derecha, más arriba, que están sin investigar, así que tendremos que ver eso de repente. Sí. Vamos a investigar más antes de ir ahí porque evidentemente te matan. Sí, vámonos de nuevo para arriba. No, por acá. Ah, qué boludo. Entonces vamos a pasarnos eso. Vamos a tener que ir ahí en otra ocasión. Pero me cago. Bueno, y ahora derecha. Ahora teníamos derecha para investigar. Derecha. Acá había otro sarcófago. Y puede que vaya por acá la mano, ¿eh? Sí, vamos a ver que acá hay tela para cortar en este camino, ¿eh? Pareciera ser. No, mirá, era un atajo para ese caminito. Ya habíamos estado acá, la concha de su madre. Y bueno, podríamos hacer abajo, derecha, arriba, izquierda. Hay una parte que no está recorrida y de repente empezar a subir hasta la izquierda. No nos queda otra. Puta madre. No nos queda otra, muchachos. Saludos, Pablo, ¿todo bien? No, cuidado. Bien. De acá... No, bajar y derecha. Pero buenísimo porque venimos a curar. La concha de su madre. No puede ser. Ah, qué boludo, era para acá, qué boludo que soy. Me estaba equivocando feo. Pero me cago. A ver si le pongo otra. No, no tengo más. Antídoto. Entonces hacer arriba, izquierda, curarme todo. Ajá, listo. Ya sé cómo. Mierda. Ya estuvimos acá, ¿eh? Otra vez. No paramos de recorrer esta parte, ¿eh? Ahí, bien. Podríamos volver arriba, izquierda, y después seguir a la derecha y a la izquierda, arriba. Eso, acá. Veamos qué hay acá. Esta parte nunca la hicimos. Ah, objeto extra nomás. La cago en la mierda. Así, todo derecho, subir. Podríamos investigar la derecha y después la izquierda. Sí, voy a hacer eso. O voy a tratar de hacer eso. Yo creo que no se estaba acá. Es... No, la parte de la izquierda, el cosito rojo de la derecha, son las plataformas que se rompían. Ahí no podemos hacer nada. Pero arriba hay más cosas. De repente arriba sí podríamos investigar más. Vamos para ahí de todos modos. Ah, esta era la parte de las espadas voladoras. Cuidado que esta parte es una poronga. Ahí va. Y ahora seguir subiendo. No. Mierda. Oh, acá. Ya está empezando a hincharme los huevos la máscara, Teníamos izquierda y vamos acá, a la izquierda. Y capaz que acá había caja. Sí, esto lo podemos pasar bien. Igual tiene toda la pinta que hay objeto acá nada más. Bien, HP Max. Valió la pena, ¿eh? Bueno, ahí. Y ahora podemos... Podríamos bajar, salvar. investigar la parte de arriba, a ver si puedo subir. Si no, hay que bajar y utilizar un portal. Voy por buen camino, les digo que voy por camino. Para acá yo creo que no vi. Bien, level up. No, no llego ni a piñazo esa, ahí. No, no llego ni loco. Tengo que tener muy buena habilidad. No me voy a gastar. No, no me voy a gastar. No, acá, me tiré mal. Qué boludo. No. Qué verga esto. Oh. Bueno, ahora casi se puede. Allá abajo hay una pasada. Mierda. No, es con huequito, no se puede creer. Ah. No te la puedo creer. Tendríamos que ir para arriba ahora para curarnos de repente. Qué bardo esto, laberíntico como la concha de su madre. Ya arriba hasta el jefe final parece. ¿Dónde podríamos conseguir lo que me falta? A la izquierda del todo, al lado arriba, hay un par de partes que no pude ver. Como que por ahí está la mano también. A ver. Voy a tener que bajar hasta el portal, me parece. Me parece. Sí, saben que sí, le voy a dar la baja hasta el portal. Esto no descubrí. No. Che, ¿qué onda esto? Ah, che, la quedo. No, vamos de nuevo. Oh, no, hay que investigar acá, Hay que investigar acá, pero seriamente. Hay que investigar acá. Tengo que tratar de que me caguen un poquito menos a trompadas. Bien, la vez anterior la jugué como el culo. Ah, mierda, mierda, no te confíes. Ojo, tremenda ruta descubrimos acá. Opa, opa. A ver, vamos para abajo primero, capaz que hay un punto salvado. No, un portal, un portal. No hay un portal que me saque cerca de un punto salvado. Allá, este. Vamos a salvar y volvemos. Salvar y recuperar vida encima. Bien ahí. Arriba. No, para que se me descontroló, no quería venir acá. Era para abajo. Ah, no, ahora tenemos que entrar y salir hasta salir al portal nuevo. Qué boludo. Ahora sí. Bueno, investigamos arriba, muchachos. Vamos. Bueno, más bien para abajo. ¿Qué es esto? No hay más nadie para investigar. Muere acá. No, ¿y esto? No, qué fracaso, no hay más nada. Esto es con otra habilidad, se... Bueno, a ver. Tendría que ir al portal de la izquierda del todo e investigar por ahí, me parece, ¿eh? Sí, me parece que por ahí, muchachos. Bueno, volamos. Está complicado el juego. Porque la parte del agua tiene que haber una manera mejor de pasarla. Si no, no sé. Esto mismo. Vamos a tratar de ir arriba. A la izquierda. Si es nuevo, a ver si hay algo que nos sirva. Underground Warehouse. Opa, puede ser por acá, ¿eh? Puede que sea por acá, ¿eh? MB Max. El camino para la izquierda. Rey Polilla acá, cuidado. Ah, mirá. Esto es medio puzzle, cuidado. Oh, boludo. Inmobiliaria. Ojo, me queda poca vida, ¿eh? Armadura de oro. Sube 30 puntos de defensa. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Oh, no era mierda. Se cae de maduro. Que el jefe acá hace una polish, evidentemente. Tenemos que hacer palanca acá, ya entendí. Ah, no, qué boludo, mirá. Oh, no. La música es muy buena. Vamos, estoy llegando a un jefe, Jonah. Finalmente pude encontrar un camino por el que seguir. Y estamos por llegar a un jefe. Sí, la música es excelente, como todos los Castlevania, sin duda. ¿Vos lo habías jugado este juego, Jonah, alguna vez? Es el primero que salió en Game Boy Advance. Este fue uno de los juegos que salió en el año de salida del Game Boy Advance, en el 2001. Fue un boom esto cuando salió. Es más, todavía tengo la Club Nintendo que traía de tapa este juego. La minita del juego. La mala, la que es la asistente de Drácula. Esta cuando creo que lo voy a jugar. Totalmente recomendable, Jonah. Totalmente recomendable que lo juegues este. Abrazo, Tavio, muchas gracias por pasarte y que descanses. Nos estamos viendo por acá. Y todo esto era para obtener un corazón extra. Me encanta. Bueno, y tenemos camino a la izquierda. Por ahí abajo. Podríamos ir a salvar antes, ¿no? A ver qué hay acá. Podríamos ir a salvar antes, me parece. Deberíamos ir a salvar, más bien. Porque con la movida que hice del corazón ese, si yo voy a perder. Este horario de sueño rápido. Me madrugan bastante ustedes. Para mí es más tarde, son 2 horas más tarde que en México, imagínate. Por eso yo digo que ustedes se acuestan temprano y se despiertan temprano también. Opa, esperen que estoy desacomodado con la magia, viene ahí. Se fue. Me estaba volviendo loco la magia. Pero mañana vamos a arrancar más temprano, quédense tranquilos. Ahorita estamos a... Ah, ahora son 3, no 2, claro. Entonces, ¿qué hora es ahí ahora, Jonah? Son las 9 y 10 de la noche ya, ¿no? Pará, voy de nuevo porque estoy jugando muy mal. Estoy pasando muy mal esta parte, no me hallo con los botones. El doble tapping a veces para el rush no me sale, no sé por qué. Así que vamos de nuevo. 9 y 10, claro. Para ustedes, eso para mí es temprano, boludo. Esas, las 9, 9 y algo son la hora en la que yo ceno. ¿Vos a qué hora cenás allá? Oh, me cagan a palo. Bueno, cuando llego a trabajar a las 7. Claro, súper temprano. Yo a esa hora, a las 7 pm mía de acá, recién termino de trabajar. Yo a las 7 termino de trabajar. Che, falta algo acá. Eso, level up. Esto me falta. Dependiendo también de cada familia. Lo que pasa es que nuestro día comienza a las 5 de metro. Claro, es matador. Claro, yo trabajo de casa y mi horario de inicio para trabajar es a las 10 am. Entonces me despierto. Yo con que me despierte 9:45 estoy, ¿entendés? A veces trato de despertar un poco antes para desayunar más tranquilo y no desayunar mientras trabajo y poder ver las cosas del comienzo del día más tranquilo, pero no siempre pasa. Hay veces que me despierto literal muy tarde, tipo, como te digo, arranco a las 10 y me termino levantando 9:45 sobre la hora. Che, tengo muy poca vida, ¿eh? Mira. Yo estoy rejugado. Ya tenemos 5 horas a full. Es bestial la diferencia. Mucho cuidado, estoy muy jugado. Tengo una poción, ¿no? Vamos a recuperar un poquito por lo menos. No, me cagué muriendo. Y sabes que ahí abajo me parece que estaba el punto de salvado encima. Me cagué muriendo, boludo. Tenemos que hacer todo de nuevo esa parte. Vamos. Che, no, vámonos. Toma dos. Mirá, no di dos pasos y me recagaron a palo. Está jodida esta parte, te cagan a palo. Bien, pasé sin que me toquen. Ah. Bien, un golpe solo. Y se viene a haber ido a agarrar después de haber hecho toda esta movida para agarrar el corazón. Porque si no, no me lo salvaba. Mirá, voy a ir directo para abajo. Cabo. Carta de la serpiente. No. Es otra cosa acá. Ah, está re largo esto. ¿Dónde está el punto de salvado acá? ¿Estar arriba? ¿Estar abajo? Para mí es arriba, ¿eh? Vamos a investigar primero en el medio. No te la puedo creer. Voy a morir de nuevo, gente. No, voy a morir de nuevo. Esta parte es una verga. Ah, está re complicado esto. Está re complicado. ¿Qué hace? Cómo me cagué la movida. Hay más MP ahí, ni en pedo. Ya me hice mierda la vida por un MP del orto, chao. No, la re quedé. Boludo. madre, boludo. Vaya, perdí casi la mitad. Ya valía la pena esto. No, ahí se acaba. Infinito. Pero todo, qué ojete, qué ojete. Qué bien. más, ¿no? Era para el HP Max acá, ¿no? Ah, y eso ahí. Pero eso va con otra habilidad, me parece. No, no hay chance que llegue. Hay que ir a la parte de abajo. Tan mal. Terminar muriendo, ¿no? Quiero hacer 8 si tengo 2 tiradas de esto. Demasiado insalubre esta parte. Uf. Era para acá directo, se ve. Para dar la vuelta a eso, para salir. Llegué. Vamos. Si lo mato tres veces más. Subo nivel, eh. Mirá, y encima algo para equipar, un gol. A ver si es mejor que la de oro. Sube 20 la... Sí, qué bien, qué bien. Vamos a hacerlo un par de veces más. Vamos a curar, por las dudas. Una o dos más y ya está. ¿Y eso? Rainbow Road. Lo mato una vez más y ya está. Opa, mirá, 40 de defensa. 250 de demencial. Y hasta la suerte me sube. Uy, qué culo. Qué culo que tuve. Bien. Lo mato esta vez y subo de nivel. Eso. Ahora sí, salvamos y avanzamos. El jefe debe estar acá a la vuelta de la esquina seguramente. Si está al punto de salvada, pues tiene que estar el jefe acá nomás. Ahí está el jefe. Y a la derecha hay más cosas. Mirá que bien, HP Max. Antes de ir al jefe, un éxito lo que acabo de hacer. Y eso ahí es para volverse. Ah, mirá, para... no, si me voy tengo que hacer todo el camino de vuelta, ni en pedo. Quiero matarlo, pero tiene tanta vida. Ahí. Vamos a salvar antes. Vamos a salvar, pues agarré el HP Plus. ¡Ah, tinorioso! Vamos. Cerrar desde el primer jefe de la noche. Bueno, vamos con toda. Más, voy a usar un heart. No, no te saca nada, no, pero bueno. Llegamos. Oh. Ah, nada, satánico. Me cagó bien cagado a palo. Vámonos. Me recagó a palo, Jonah. ¿Qué tanto les haga esto? No, no les haga nada. Me saca lo mismo. Prefiero usar la espada de fuego porque el ángulo que hace me ayuda a protegerme de los... de los cositos. No, pero lo estoy usando mal, porque no tengo espada de fuego. Fire Whip, acá, este. Y es el que más daño le hace. La concha de su madre. ¿Cómo hago? No, está imposible. Ahí me parece que con la segunda forma le tengo que dar con el látigo para llegarle al caparazón. Me parece. Concha de su madre. Mierda. Perdí media barra con la primera forma nomás. Concha de su madre, boludo. Qué mal que estoy jugando. Como siempre, ¿no? Como siempre. Ya me anulé. Concha puta de su madre. Pero miralo, el hijo de puta, cuando se sienta te pega. No, esa no la tenía. Qué forro. Qué forro de mierda. La concha de su madre. La concha de su madre. Qué hijo de puta. ¿Quién está? ¿Qué hace, Juaco? ¿Todo bien? Llegaste para el mejor momento del stream. Estamos con el hijo de remil puta del bicho este. No tengo cruz. No tengo cruz. No tengo cruz y no agarré en todo el stream. Tengo pocos objetos encima. Bueno, vamos. Primera parte era así. Coso y Salamander. Y agarro. Tengo que jugar mejor la primera parte. Es simplemente eso. La jugué absolutamente como el orto. Mal. Boludo. Boludo, ya empezó. Veníamos bien, ya empecé. Ya empecé. Venía bien, veníamos bien. Perdí, venía excelente y ya perdí la mitad. Por boludo. Increíble. Es increíble cómo me caigo en 2 segundos. Lo venía combiando sabroso. Me caí, mirá. Venía bárbaro, ¿eh? Venía fenomenal. Qué bronca. ¿Por qué no salta? Ah, es el escudo mágico ese que me tira. ¡Qué hijo de puta! Pará, ¿cómo? Que dice que use lo que vengo usando o la cruz. Porque la cruz no va a aparecer, no la voy a buscar, no está en ningún lado. Hay que ganarla así como estoy. Mind high. De repente agarrar un par más de esto. No, es, te respawné ahí, voy a agarrar eso. Ah, la cruz, no, olvídate, no hay cruz, no la agarré en todo el stream. Ahora. ¡Ah, la concha de tu madre! ¿Por qué arranco así siempre? ¿Por qué arranco así siempre? No quiero jugar más a esto. O sea, no quiero jugar más esta vida. Quiero perder y arrancar de nuevo. Pero lo tengo que practicar. Qué verga que soy. Ah, nada, es épico. Sí, pero los corazones me sirven para la segunda parte nomás. O sea, la primera parte tiene que ser a espadazo limpio como ahora nomás. Porque tengo la... el agua bendita. Y no puedo pasar la primera parte sin que me recontracaiga a trompadas porque soy un burro. Jugarlo hasta que lo aprenda. Es así, por desgracia. Ya, mirá que para agarrar un corazón de mierda acá, boludo. De su madre. Ah, estúpido. ¿Cómo agaché ahí? venía bien. Vamos. Mi mejor vez es esta. Esperen ahí. Esperen un momentín. Bueno, vamos. ¿Se fue a otra dimensión ahora? El coso del agua, seguro. ¡Sí! ¡Es! Ahora podemos pasar la parte del agua, gente. Vamos, ¿eh? Vamos. Excelente. Y ahora hay que salvar. No hay que cantar victoria, aunque ya canté. Porque ahora tenemos que ir a un punto de salvado o nos morimos. Acá arriba hay. La concha de tu madre. No. ¡No! Perdí con estos mierdas. Otra vez a darle. La concha de mi madre. No lo puedo creer. Ah, ya arranqué mal. Mirá. Mirá, si le pego de abajo, hay un ángulo en el que no preciso saltar. Vamos. Dale, la concha de tu madre. Perdí con San Marino, es increíble. Pasé al jefe y me mata el... Es una verga. Soy una verga. Hostia puta. No, me muero, me muero, me muero, me muero, me morí. ¡Hijo de remil puto! ¡Juego de mierda! Qué boludo, ¿por qué le tiré? Mierda. Pará, el cambio. Opa, pará, que no me lo activó. Ah, no, que no me lo activó porque yo no lo activé, soquete ahí. Estúpido. No. No. No, voy a perder. Con la excelente primera parte que hice, no tengo vergüenza. Con la tremenda primera parte que había hecho, la puta que los remil parió. Saludos Daniel, gracias por el like. Pero me cago. Volvemos. Qué pete que soy, por Dios. Pensá que ya lo habíamos matado. Qué gana de complicarme la existencia. Ahí, vamos. Ah. Bien, bien. Vamos a cambiar el látigo. Látigo fuego. Ah, bien, ¿eh? Ah, qué boludo. Pa, no puede ser que me caiga palo así, boludo. Me pongo nervioso. Porque es puro nervio, porque ya le gané. Qué bronca. Qué bronca jugar tan mal, boludo. Ya me paso de vergas. Soy un hijo de puta. ¡Qué verga que soy! No puedo jugar así, boludo. Ah, la concha de tu madre. Dale, Facundo, dale, Facundo. Tengo media barra para ganarle, ¿eh? Soy una puta. Erro uno y le pego el otro. Dale, 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 dale. Lo maté, 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 lo maté. Dale, ahora hay que zafar e ir a salvar. Dale. Bien, ya tengo el coso para el agua. No le caemos ahora, ¿eh? Bueno, ya la estoy cagando, te digo. Bien. Listo, salvé. Y lo dejamos acá. Lo dejamos acá, muchachos. Y lo seguimos mañana. Mañana mismo lo seguimos ¿sí? Así que nada. Salvado. Y me voy. Mañana le hacemos la tercera parte. Y no sé si será la última. Pero vamos a tratar. La idea mañana es arrancarlo más temprano. 10 y poco. Y poder meterle 3 horitas y algo. De ser necesario. Y ver si lo podemos terminar mañana. Así que nada, chicos. Nos vemos mañana. Chau, chau.